La multipropiedad no es un tema que inquiete al presidente del Pachuca, Jesús Martínez. El directivo tiene claro que la Liga MX debe preocuparse más por otras cuestiones administrativas que por criticar a Grupo Pachuca, que además de los Tuzos, tienen a los Esmeraldas de León y a los Mineros de Zacatecas. No, yo creo que al contrario, la gente lo ve muy bien, porque estamos llevando fuentes de empleo, estamos invirtiendo en México, estamos proyectando todos los compromisos sociales que tenemos. Entonces realmente yo creo que lo verán mal algunos que estamos pisando callos, ¿me entiendes? En ese aspecto, pero en el otro yo estoy feliz de que mi grupo siga creando todo ese tipo de proyectos. Y lo más importante es el fútbol, y lo más importante es seguir creando fuentes de empleo, y lo más importante es seguir teniendo proyectos sociales. El directivo tiene claro que no están cometiendo ningún ilícito y seguirán por el mismo camino, ya que están cumpliendo con todos los requisitos que se piden para ser propietarios de equipos. Y recordó que cada equipo se maneja de manera diferente. Y también, claro, a nivel grupo, pues yo soy el que tomo las decisiones, pero siempre con una estructura independiente, ¿no? Entonces yo creo que estamos, mientras sea transparente, después de estos grandes partidos de la final, el primer partido creo que fue uno de los mejores partidos de la liguilla en la historia, y tengamos ese respeto por el fútbol, yo no le veo problema en lo absoluto para que sigamos haciendo proyectos tan importantes y sobre todo, vuelvo a repetir, desde las divisiones de ascenso. Se tiene previsto que los Tuzos jueguen a partir de la próxima campaña a las 26 horas los sábados.